Ali me está esperando en la puerta para que vaya con él a Jar Jar Aya. Un Zaabin anda cerca. No estoy aquí. Otra esquirla. ¡Basim! Ali. ¿Listo? Tenemos que irnos. Pues vamos. Tenemos que irnos a Jar Jar Aya. No es momento para exploraciones. ¡Ya! Los ocultos sois peculiares. Entregáis armas que no queréis que use y me concedéis el mérito de vuestras victorias. La guerra no nos conviene a nadie. Y menos a ti. Es lo que dicen tus maestros. ¿No te molesta que aquellos a los que obedeces sean los mismos que crean las normas que exigen tu obediencia? Soy libre. Ellos no me controlan. Lucho para que otros también sean libres. Todo lo que haces es por el bien de los ocultos. Es una libertad extraña. Los ocultos son mi familia. No hay ninguna contradicción. Si tú lo dices. Hace tiempo vivía en la calle y no respondía ante nadie. Sin embargo, no era libre. ¿Y ahora que los demás te dicen qué hacer, eres más libre? No lo entenderías. Lo entiendo mejor que tú. Libre de verdad. ¿A qué se debe tu lucha interior? ¿Qué quieres decir? No hay ninguna lucha. Veo que lo que crees se contradice con lo que sientes. Jamás hallarás la verdad si no eres sincero contigo mismo. Ningún hombre puede ver lo que otro piensa. Ningún hombre normal. Fíjate en mí. No obedezco. Quiero echar un vistazo antes de que Bessie llegue a Jar Jar Aya con los cuerpos. Es buena idea. La gente de aquí está muy enfadada. Y la cosa irá a peor tras los funerales. Hay una casa de té cerca y a sus clientes les gusta hablar. A lo mejor escuchas algo sobre quién se lleva a los nuestros. ¿Qué harás tú? Tengo que ocuparme de mis propias investigaciones. Vuelve aquí si descubres algo. لا تثر غضبي أيها الكلب.
Marhaba. Siéntate, por favor. Quizá prefieras echar un vistazo a mi fantástica selección de tés. Los mejores de Bagdad. Esa persona parece sospechosa. Voy a investigar. Otra esquirla. ¡Picadillo! ¡Los huesos! ¡Cobote! ¡Ciudadano! ¡El caliente anima al hombre que pueda incluir a la vida! ¡Ahí! ¡No me sacas aquí, pero el frío! ¡Tráeme otro! ¡Ya se mira! ¡Que no sepa no sobrevivirás! ¡Tendrás que ponerle más ganas! ¡Espera! ¡Nadie me supera! ¡No va a traspasar! ¡Me toca ya! ¡Espera y verás! ¡Abro las peleas! ¡De pena! ¡Venga por mí! ¡Ahí! ¡Perruidito! ¡Asuntos en otro lado! Se parece a la casa de té que mencionó Ari. Te he oído decir que han desaparecido unos esclavos. ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a hablarme? ¡Lárgate! ¿Trabajas de sol a sol y qué recibes a cambio? Nada. Necesito ver con tus ojos. ¿Trabajas de sol a sol y qué recibes a cambio? ¡Rufián! Nada. ¡Malditos esclavos! Los trato bien, les pago bien, les doy de comer. ¿Dónde están las y cuando patrullas? Desaparecen, no queda nadie para trabajar. Quizá hable si se le pasa la borrachera. Llamada venga, la espabila. Llevad a esa escoria al calabozo. ¡Para! ¡Ya estoy bien! No deberías beber en una casa de té. Te podrían haber arrestado. Es que he tenido muchos problemas últimamente.
Has dicho que varios de tus esclavos se han ido. ¿Ah, sí? No lo recuerdo. No es que se hayan ido, han desaparecido. La gente no desaparece porque sí. Pues ellos sí. Anoche dos de mis hombres no regresaron del campo y nadie vio nada. Desaparecieron como por arte de magia. ¿Y te pareció buena idea emborracharte en una casa de té pública? Bueno, sí. Ah, cómo me duele la cabeza. Oye, no se lo digas a nadie. Tengo que volver a casa y echarme. Disculpa, ¿has mencionado que han desaparecido? ¡Eddie! Los eruditos vaticinan la... Ya podéis comprar espino seco en el bazar para quemarlo en casa y proteger vuestro hogar de la helada que se avecina. ¿Esclavos que huyen de sus amos y su deber? Disculpa, ¿has mencionado que han desaparecido unos esclavos? ¡Te he dicho que te largues! ¿Quieres que llame a los guardias? Puede que lo reconsideres con un emblema. ¿Cómo osas? ¿Tú qué vas a...? Espera, ¿de dónde has sacado eso? Está bien, pero que sea rápido. Dijiste que habían desaparecido esclavos, Sang. No veo en qué te afecta a ti esto.
Pero sí, un desconocido, uno de esos rebeldes, ha estado soliviantando a los esclavos. Desaparecieron después de hablar con él. Estoy seguro de que es un conocido del agitador Ali Ibn Muhammad. Es todo lo que sé. Ahora, vete antes de que alguien con categoría me vea hablando contigo. Por aquí. Es por aquí. ¿Querías algo? Aquí no. Las paredes. Oyen, no sé si me entiendes. ¡Claro, Sayidi! Los tres más especiales están detrás. Por aquí, cuidado al pisar. Sígueme. Actúa normal. Muy bien. Todo despejado. Bueno, creo que ya estamos solos. ¿Qué querías? Perdón por el... Parecido el hijo. Su madre está disgustada por la preocupación. He pensado que tal vez podrías ayudarla. Dime dónde está la granja. Un poco al oeste de aquí. Los esclavos tardan en coger confianza, pero si puedes ayudarla, lo consideraré un favor personal. Debería volver con Ali y contarle lo que he descubierto. ¿Sabías que puedo oír los pensamientos de la gente? No deberíamos hacerlo. Solo nos va a traer más problemas. ¿Más que las ejecuciones? ¡Están matando a nuestros hermanos! ¡Es que no lo entiendes! Ali, ¿qué pasa? Esto no es lo que habíamos acordado. Solo hago lo que hay que hacer. No necesito tu aprobación. ¿Has descubierto algo? Los esclavos de Jar Jaraya están desapareciendo. Uno de una granja cercana, sin ir más lejos. Iré a ver qué puedo averiguar. Bien. Aquí nuestro amigo ha estado pasando las mañanas en el puerto, reuniéndose con quien informa al califa, o eso creemos. Localiza a ese confidente y síguelo. A ver a dónde nos lleva. Mientras, Bess y yo seguiremos aflojándole la lengua a nuestro amigo. Esto es un error, Ali. Ya veremos. Debería buscar al confidente y ayudar a la viuda a encontrar a su hijo. ¿Fascina el movimiento de los planetas? ¿Os llama la música de las esferas? El califa... ¡Venga, largo de aquí! Enséñame el camino a seguir. Ese podría ser el confidente. Estoy demasiado cerca del puerto. Me iré y volveré más tarde. Este es el puerto. El confidente tiene que estar aquí. Vaya.
Hoy no tengo nota. Me iré. Ahí está mi objetivo. ¡Tú! Guíame. Muéstrame dónde me voy. Guíame hasta lo que en verdad busco. ¿Creías que me despistarías? ¿Qué tienes para mí? Además del niño esclavo del que te hablé, alguien ha estado husmeando por Jar Jaraya y haciendo preguntas. Ah. ¿Se trata del que denunciamos la vez pasada? ¿El agitador de Bessie? Este es nuevo. Parece que nadie sabe nada de él. ¿Qué haces aquí entonces? Llevo cartas para el jefe y me estás haciendo perder el tiempo. Vuelve cuando puedas darme un nombre. Esos dos estaban recabando información para un tal Dogan Bin Arslan. La granja de Dogan estará muy vigilada. Debería volver con Ali y planear el siguiente paso.
هذا ليس صحيحا ببساطة. ¡Tú! ¡Para! ¡Asesino! ¡Qué mal momento! Por fin has vuelto. ¿Pero qué has hecho? Solo mi obligación. ¿Este aspecto tiene tu libertad? Ni sigo tu credo, ni respondo ante los ocultos. Este es el precio de la guerra. Bessy disentiría. Bessy no lidera esta rebelión. Él hace su parte y yo la mía. Pero basta de charlas. ¿Qué has averiguado? Se llevaron a los esclavos secuestrados por orden de un tal Dogan bin Arslan. Se está gestando algo importante, pero no sé qué es. Yo sí. Este dijo que están interrogando a mis hombres y que su líder los ejecutará después en la mansión. Ali, el confidente, mencionó a Bessy por su nombre. Lo están buscando. Que busquen. Tú libera a mis hombres. Yo prepararé el asalto a la mansión. Nos veremos junto a la granja cuando termines. Viajeros de tierras vecinas y lejanas, ¿esperáis alojaros aquí? Jafar busca inquilinos en el distrito de Carpiña. Tiene que ser la granja donde retienen a los hombres de Ali. ¿Qué ves? Enkidu, siento hacerte correr tanto riesgo. Préstame tus ojos. Qué mal huele esta armadura. ¡Auxilio! ¡Necesito! Aquí. Estos esclavos estúpidos. ¡Alhamdulillah! ¡Nos dábamos por muertos!
¡Sácame de aquí! Y os espera fuera de la granja. ¡Bien, rápido! El hijo de la viuda no está aquí. ¡Espera! Te está esperando. No pienso volver todavía. Mataron a mi padre. Lucharé junto al resto. Eres valiente. De acuerdo. Reúnete con Ali fuera de la granja. Ese era el último. Debería reunirme con Ali. ¡Tú pagas tus pecados! Recompóntelo. Vamos. ¡Disparad al chucho sarnoso! No hay más Dios que Dios, y Dios es grande. ¿Estamos todos? Dogan Bin Arslan va a morir ahora. Te estamos esperando. Estoy listo. En marcha. Os sacaron de vuestras casas cuando erais libres. Y os trajeron para morir en sus campos como esclavos. En Sharkiya masacraron a nuestros hermanos como a perros. Ahora han secuestrado a aún más. ¡No! ¡Se acabó! Os prometí una nueva vida. Os di mi palabra. Somos más cada día. Del más humilde de Bagdad al más importante. Alá está con nosotros. Nuestra causa es justa y la justicia se cumplirá. ¡Dios es grande! ¡Dios es grande! ¡No hay más Dios que Dios y Dios es grande! ¡No hay más Dios que Dios! ¡No hay más Dios que Dios! ¡Solo Dios podrá juzgarnos! ¡No! ¡Nada más! ¡No! ¡Eso! ¡No! ¡Os podríamos hacer un rebelde! ¡Dónde está Ali! ¡Muérete, esclavo! Entonces sabrás que vas a morir. Otro. ¡Los hermanos huyen! Gracias. Cuando se corra la voz de nuestra victoria, muchos se nos unirán. Dogan Bin Arslan acataba órdenes.
iba a informar a sus superiores del círculo de oficiales de Sharkilla. Puede que esos superiores ordenasen las ejecuciones. ¿Hay nombres? Usa nombres en clave. Al-Ruj y Al-Ishme. Solo la orden emplea nombres así. Haré una visita a ese círculo a ver qué averiguo. Te deseo suerte. Yo volveré y esperaré a Bessi. Ten cuidado, Ali. Después de esto, el califa os estará buscando. Si queremos ser libres, hay cosas de las que no podemos escondernos. Tengo que ir al círculo de oficiales de Sharkilla.